A ver, ya estamos. ¿Será que se va a cambiar? Hola, profe, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Ya. Chulina, tener un acompañante para... Bueno, este sería justamente el video que yo envié ayer al grupo. Sería la parte PDF. ¿Verdad? Yo voy a estar explicando un poquitito. Bueno, Cami, ¿cómo entraste recién las primeras partes de las clases? Entonces, vamos, estuvimos hablando bastante. Sí, profe, yo estaba, me Y conecté cuando también puedes, hace rato. entonces fíjate en los videos, ¿sí? Sí, yo estaba Lola, Ah, hace bueno. rato yo estaba conectada también. No puedo Ah, nomás hablar, bueno. profe, porque ya, escucha, tengo acá a mi bebé al lado mío y estoy así haciendo malabares. Pero Tranqui. estoy Está bien. intentando. Dale, genial. Dale, gracias. Bien, continuando entonces. Bueno, tenemos acá una pregunta que dice: Why do we make up? Porque las mujeres utilizan que hace a la gente más hermosa. Sería nuestra pregunta. Tenemos más preguntas. ¿Vos utilizás maquillaje o alguno? ¿Verdad que utilice maquillaje? Otra pregunta. Bueno, entonces tenemos acá de frases y de vocabulario relacionados con el maquillaje. Por ejemplo, esta oración, la primera oración. Dice, in the morning, por las mañanas, I take a shower, tomo una ducha, and cup. Y tenemos, a ver un poco, ahí está. In the morning. Por la mañana nuevamente, ¿verdad? Before I go to work, antes de ir a trabajar, y me maquillo nuevamente, pero al fin y al cabo es lo mismo, cualquiera de las dos frases se puede utilizar. Bueno, estamos entonces ahora con el siguiente, nos dice, What's another way to say makeup? ¿Cuál sería la otra forma de decir? Decir maquillaje, tenemos cosmetic products, o sea, productos. O sea, el número 2 dice buy makeup? ¿En dónde puedes comprar maquillaje? Cosmetic shop. Una adicional que dice How you to put on your makeup. ¿Cuánto tiempo tardas en colocarte maquillaje? El 2, ¿do you do your makeup every day? ¿Te maquillas todos los días? El 3, bueno, este parecería para los hombres, lamentablemente no tenemos compañeritos hombres. Dice,
Do you like when your girlfriend wears makeup? Habíamos visto los vocabularios hace rato. Vamos a ver la pregunta. Dice, which cosmetic product is this? ¿Qué clase de producto de cosméticos es esto? This is foundation. Esta es una base. How can this product help you? ¿Cómo te puede ayudar este producto? It can help you. ¿Cómo se dice? Tapar. Hace rato dijeron cubrir. Ahí está, cubrir. Problemas que tienen las piel. She looks tired, dice esta oración. She eyes are so baggy. Ella luce cansada porque sus ojos están muy cargados. Vamos a decir. Vamos a la siguiente oración. She, como para decir que tiene imperfecciones, o sea que la piel tiene una piel con imperfecciones, ella tiene imperfecciones, sería esta oración. Y luego dice, now, ahora, skin, now she has clear skin, ahora ella tiene una piel más clara, o más limpia, mejor dicho. Siguiente pregunta, what is that? ¿Qué es eso? It's a pimple, es un granito, pimple, entonces granito. He hurt his face before, este muchacho se dañó su cara antes, dice, now, ahora, his face has a scar. Su rostro tiene una cicatriz, amigo público número uno. Her forehead has wrinkles, su frente, o sea, la frente de ella, tiene arrugas, wrinkles sería arrugas. Tenemos la siguiente pregunta ahora, what kinds of skin problems can makeup hide? ¿Qué tipo de problemas de la piel el maquillaje puede cubrir? Número uno, scars, o sea, cicatrices. Número dos, acné. Pimples, o sea, granitos, acné. El 3 dice blotchy skin, piel con imperfecciones. El 4, wrinkles, las arrugas. El 5, baggy eyes, los ojos cuando están muy hinchados. O con bolsas. Ya vimos el otro de este vocabulario, blush. Acá dice blush makes your cheeks pink or red. El rubor hace que tus mejillas luzcan rosado o rojo. You can apply con un brush, con un cepillito, con ese cepillo. Brush. Tenemos otras preguntas para reflexionar que dice, do you think makeup can help people to brighten out their best features? ¿Ustedes creen que el maquillaje puede hacer que la gente resalte sus mejores características? What's your best feature? ¿Cuál es tu mejor carácter? Mine, el mío, por ejemplo, is my nose, mi nariz. El 3, una pregunta para reflexionar. Bueno, eyeliner, lápiz de ojo, delineador, ¿para qué utiliza? Para hacer los ojos más grandes, bigger sería más grande. ¿Cómo se utiliza? Above your eyelashes, sobre las pestañas, debajo de las pestañas. Siguiente, la siguiente oración dice, waterproof eyeliner, one smudge or run. Los delineadores es una prueba de agua, no se corren, no se desvanecen. Tenemos eyeshadow, luego ya vimos que son las sombras.
y que contiene applicator wand, una vara que aplica, que sería este, ¿no? Nosotros decimos el cosito, el famoso el cosito. ¿Ustedes tienen algún nombre para el aplicador de sombras? Brocha, era uno. Lipstick, ya vimos que es labial. Where can you apply? Se puede poner, obviamente, que se coloca sobre todo el rol. Acá tenemos otro nombre para la esponjita. Esta application pad sería otro nombre. Mirror, ya vimos que es espejo. Por último, la máscara de rímel, ¿verdad? Is apply on your eyelashes. Se coloca en donde, encima de las pestañas. ¿Qué hace la máscara? Hace que tus pestañas luzcan más oscuro. Bueno, vamos a ver entonces con las actividades. Estas van a llevar como tarea la siguiente clase. Vamos a corregir y también a corregir las otras tareas en clase. También repasar. De hoy en 15 es nuestro examen, entonces la siguiente clase vamos a estar full, ¿sí? Bueno, la primera actividad entonces es una sopa de letras donde tenemos que encontrar estas palabras que serían partes de la limpieza facial. Por ejemplo, tenemos face cream, a ver un poco, face cream. Bueno, acá pues no encontré uno. Ahí encontré face cream, profe. ¿En dónde está? Está ¿Arriba, abajo? más, espérate decir, en la hilera de la I ¿Este? está la Y, la A, la S, la A, la H y la I, face cream. Sería Face. una, dos, tres, cuatro, cinco, En la segunda seis, hilera, ¿verdad? seis. En A la, seis. acá, Uno, dos, tres. La primera fila, hilera, no sé cómo llamar, horizontal, acá. Primera Ah, yo fila. te señalo como si fuera que vos me ves. Está Bueno, acá yo la encontré mano por ejemplo izquierda, la está del la Y, massage. está la. Bueno, pero yo ya encontré uno. Sí. Yo también ya Está encontré la de la uno. Ahora Y vamos a esperar y que después se pueda está la encontrar los latina demás. abajo. Sí. Acá, por ejemplo, está Black Mask. Black Mask. Después Este. es skincare. Hay que fijarse bien nomás. Entonces. Bueno, entonces este consiste. Básicamente una sopa de levidad que es unir con flecha los nombres de los productos. Aquí ya enseguida. Ahí está. Los productos, ¿verdad? A ver un poco. Moisturizer, humectante. Vamos a ver. No estoy viendo final humectante. A ver, condition. Un Nail file, este sería lima de uñas. Bronzer. Una base primer que es para matizar. Eyelash curler, arqueador de pestañas, este por ejemplo está acá. Entonces vamos a ir uniendo todo lo que está acá. Si no. Ahí entonces vamos a dejar nomás, si es que no.
I am beautiful, yo soy hermosa. Todas tenemos que repetir esto todos los días. Sí o sí, yo soy hermosa. I am beautiful, I am beautiful, I am beautiful. Bueno, tenemos entonces. Para parear. Makeup set, que sería el equipo. Siguiente dice hairbrush. Rato vimos que es cepillo para el pelo. Está. A ver, otro que es sombra. Lipstick, labiales. Tweezer, acá está, las pincitas para la ceja. Nail polish, hace rato ya vimos que es esmalte. Manicure set, que sería equipo de manicura. Mover un poco. Manicura es este shampoo. Después tenemos makeup brush, que es cepillito para maquillar, o sea, este face cream, crema para la cara. Es spa, ay, nos sobra hand lotion, lociones para la mano, o sea, maquillaje para la mano, y perfume, perfume. Bueno, esos vamos a estar pareando también. Es parear, por ejemplo, perfume, deodorant sería el desodorante, hand cream, crema para las manos, mouth wash, que por ejemplo es nuevo también, sería acá tenemos soap o shower gel, que sería jabón de algodón. Nail clipper, corta uña. Hairbrush, cepillo de para el cabello. Y comb, que es peine, ¿verdad? O sea, también sería esta. Bueno. Tenemos unas oraciones que siempre es saludable utilizar tal cosa y tal cosa after brushing your teeth, después de cepillarte los dientes. Teníamos cepillo de, ¿cómo era este? Enjuague bucal y el hilo para hilo dental, ¿verdad? People use, la gente usa tal cosa to clean their ears, para limpiarse las orejas. Use my new tal cosa to cut your long nails before going to school. Utiliza mi nuevo para cortarte tus largas uñas antes de ir a la escuela. Famoso que se le dice a las criaturas. A esa gente Camila le dice a sus hijas. El 4. I like to my hair when it's wet and when it's dry. Me gusta, espacio en blanco, mi cabello cuando está mojado y cuando está seco. Utiliza algo para eso. El 5. Sam needs to wash her hair, but she doesn't have any. Sam necesita secarse el cabello, pero ella no tiene. ¿Qué no tiene? Vamos a ver después. El 6. Utilizando cada mañana. Mantenemos fresca, o sea, nos mantenemos fresco y secos todo el día. Y con rico olor también. Bueno, después del 7, cuando tomo una ducha, yo utilizo tal cosa y tal cosa. El 8, utilizo espacio en blanco para limpiar mis dientes cada mañana. El 9, las damas les gusta utilizar, nos gusta utilizar espacio en blanco para mantener nuestras manos
hermana me dio una botella cara de solamente es perfume, ¿verdad? Perfume. For my birthday, por mi cumpleaños. Bueno, acá tenemos una pregunta que dice, do you have all these products in your bathroom? ¿Ustedes tienen todos estos productos en su baño? Ahora para responder, que sí, van a poner yes, I do. Sí, tengo. Punto. Hasta ahí nomás, nada de yes, I have. No, yes, I do. Y si no, vamos a poner no, don't. No, no tengo. Entonces con cualquiera de estas ustedes pueden completar, o sea, responder esta pregunta. Última actividad. Bueno, acá tenemos un texto, les voy a leer. Beauty Market se llama La belleza en el mercado. Este es un texto que se extrajo de un artículo de The National Geographic, que es una muy conocida, bueno, en realidad un grupo muy conocido, tiene canales de televisión, podcast, blog, revista, etcétera. Bueno, esta es una revista. Nos dice, entonces acá, ya vimos el título, ¿verdad? Dice que la cara de la cirugía plástica del rostro está cambiando. Tiene varias especialidades, varios campos, y estos también se le agregaron, por ejemplo, nuevas nuevas técnicas como neurotoxinas, después rellenadores de tejido, tratamiento láser, todo esto alrededor de 20 años. Pa los pacientes, generalmente son mujeres, ahora buscan otras opciones que no sean quirúrgicas. Entonces, hasta el momento, el 82% de los procedimientos cosméticos se realizan en los Estados Unidos, o sea, solo además en Estados Unidos. Y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. En Brasil le gusta realzar la cola, Botox, la cola. Y en Estados Unidos ellos tienden a aumentar los senos. El vicepresidente de Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, Renato Sanz, esto desde hace 10 años menos, es lo que es como innovación de cirugía. Por ejemplo, la cirugía facial funciona mejor en Estados Unidos, como la rinoplastia, que es técnica de rinoplastia, por ejemplo, son utilizadas en la parte este del país, ¿verdad? Unido y Brasil están hasta 2010, una estadística del 2010. En cuanto a cirugía, acá podemos justamente ver. Brasil y Estados Unidos están otros y se divide en surgical, los que utilizan cirugía estética, y non-surgical, las otras técnicas, otro tipo de técnicas. Muy bien, de acuerdo, entonces la lectura tenemos acá vocabulario que ustedes van a buscar para ponerla van a utilizar traductor. Plastic surgery sería cirugía de cirugía plástica, bueno, la cirugía dejar more traducir nada más el ejercicio A traducir el B dice preguntas de comprensión del texto, dice what kind of new treatment are non surgical, qué tipos de tratamientos no son quirúrgicos. Bueno, de acuerdo a nuestra lectura vamos a ver un poco.
no son quirúrgicos. Ustedes pueden copiar directamente lo que dice la cara. A ver, American, fillers and laser treatments. Puede ser los que no son quirúrgicos. Entonces, este sería. La respuesta al número uno. Vamos a ver la pregunta dos. What do Brazilians prefer? Ah, no, ¿qué prefieren los brasileros, o sea, las brasileras y los norteamericanos? Las brasileras decía agrandar la cola, ¿verdad? Que está Brazilians favor Botox enhancement. Parte de Brasil. And Americans tend to seek bigger breast increases. En Brasil, hasta ahí podemos poner. Sería la respuesta entonces para el número 2. En Brasil, agrandar la cola y americanos, norteamericanos, agrandar los pechos. Como es la tendencia en cada país. Acá hay agrandar las dos cosas. Acá en Paraguay. Casa de todo. Bueno, las juntas, ¿sí? Que sería la parte de las caras, la parte del rostro, etcétera, y todo lo que vimos hoy también. Bueno, Por lo cual, profe. las tareas. Y luego ¿Y también las tareas decía te qué parte pasamos por vamos a. WhatsApp, profe? Bueno, yo estuve revisando la plataforma y yo veo que ustedes sí pueden entrar Sí. a Nosotras podemos. las dos cosas. Me gustaría que suban ahí, porque yo todavía no tengo acceso, pero ustedes sí tienen, pero me las envían también por WhatsApp, ¿sí? Bueno. También, Dale, genial. Bueno, la clase que viene entonces es primordial. Ojalá que se pueda solucionar el tema del Zoom, ¿verdad? Pero, o sea, vamos a mostrar sí o sí con el Zoom, pero ojalá que todas puedan entrar. De igual manera, ustedes saben que se está grabando las clases, ya les pasé unos cuantos, le voy a pasar dos más, o sea, uno y este que estamos viendo ahora. Bueno, chicas, nos vemos las clases que vienen. nos vemos el miércoles, profe. See you next class. Bye bye.